Capítulo 15. El catarro común. No es exagerado decir que esa enfermedad simple, a la que llamamos catarro común, ha confundido a la profesión durante siglos. Un doctor me dijo en una ocasión: "Hay una cosa que me desagrada que me pidan que cure. ¿Un catarro común o un dolor de cabeza?". El finado Dr. Haig, que fue el primero en atraer la atención sobre el ácido úrico y más todavía sobre la cura de vivir con una dieta desequilibrada, aunque en ciertos puntos se pueda diferir de sus opiniones, decía que uno debía estar agradecido cuando contraía un catarro, pues actuaba a modo de limpieza general, por lo que nunca debía ser suprimido. Pero por desgracia para la humanidad, lo que frecuentemente se suele hacer en cuanto se empieza a sentir que se acerca un catarro es comprar algo que lo detenga y matarlo en su principio. Eso no es curarlo, eso es simplemente suprimirlo y frustrar a la naturaleza. La supresión de un catarro simple suele conducir a aflicciones peores, como la pulmonía, etc. Las causas de los catarros son tan simples como comunes, son estos. Está en una dieta desequilibrada y como la mayoría de la gente vive con dietas desequilibradas, es por tanto susceptible en grados diversos a los catarros. El exceso de fécula en una dieta en combinación con la insuficiencia de alimentos que contengan sales minerales esenciales produce catarro. Las exudaciones de las condiciones catarrales deberían ser suficientes en sí mismas para indicarnos la causa real. Su naturaleza es fecundosa. Por tanto, así como la causa de un catarro debe ser obvia, también debe serlo su curación, tal como he descubierto en años de observación y experiencia. El procedimiento consiste en ayunar a base de agua fría y orina. No se debe tomar medicamento alguno, ya sea en forma de pastillas o de lociones. Si se lleva a cabo este tratamiento, el catarro desaparecerá en el caso de individuos sanos, en otros aspectos, en 12 horas o menos. Sin duda habrá quien piense que esto es contrario al que dice: alimenta un catarro y mata de hambre una fiebre. ¿Pero era así el refrán original? Tengo entendido que el actual es una simple versión del original, que decía: si alimentas un catarro, tendrás que matar de hambre una fiebre. Incluso un ayuno a base de agua cura un catarro entre 24 y 48 horas. Pero es menos eficaz que el tratamiento a base de agua y orina, que no solo produce la rápida desaparición de la condición catarral, sino que además uno se siente en todos los aspectos mucho mejor que antes. Además, y esto es muy importante, se impide el desarrollo de la gripe, neumonía, etcétera, que una vez desarrolladas pueden exigir un ayuno de 10 días y muchas atenciones.
Y sin embargo, la gripe, neumonía, bronquitis y dolencias afines pueden ser simplemente el resultado más inmediato de haber reprimido los intentos de la naturaleza de liberarse del exceso de fécula y sus males. Estoy convencido de que la supresión de los catarros es la base más común y fructífera de una larga lista de enfermedades más importantes. La coriza, tal como se le denomina técnicamente, esto es la inflamación de la membrana mucosa de la nariz, debe considerarse como una bendición, pues es como la campana de alarma que anuncia que el interior necesita un proceso de limpieza. Y tengo que enfatizar aquí, aún a riesgo de excederme en las repeticiones, que el mejor modo de realizar esa limpieza con rapidez, facilidad y actividad es beberse toda la propia orina mientras se ayuna. Incluso aunque en 24 horas de ayuno se llegue a pasar casi 10 litros de orina. En cuanto al catarro nasal crónico, las personas que viven con una dieta desequilibrada deben dar las gracias a esa válvula de seguridad que les puede impedir desarrollar enfermedades más graves. Los que intentan reprimirlo por medios innaturales tendrán que enfrentarse a graves consecuencias. Sus causas se pueden encontrar en el consumo habitual de demasiado pan, especialmente blanco, bollería, budines de arroz blanco y otros alimentos feculosos. Si en una dieta hay preponderancia de estos alimentos, ello significa que faltan los que son ricos en sales minerales esenciales. Decir que los azúcares y la fécula dan energía es una de las perniciosas verdades a medias que son casi tan nocivas como los errores completos. El exceso de fécula no puede dar energía, pues simplemente obstruye el sistema e inhibe su funcionamiento normal. La prueba es que las personas que viven sobre todo a base de los alimentos que he citado tienen que recurrir constantemente a las bebidas alcohólicas o a las tazas de café para entonarse. Como me gusta sustanciar siempre mis afirmaciones con razones científicas en beneficios de aquellos a los que les gusta, debo añadir que además de ser el exceso de fécula la causa de catarro, hay en los tejidos una insuficiencia de cloruro de potasio, fosfato cálcico y sulfato cálcico. Y si la garganta está infectada de fosfato férrico, véase Biochemic Pocketbook de F.F.W. Powell. En tiempos recientes, los investigadores se han preocupado de analizar los diversos alimentos para conocer en su contenido en sales minerales. Así hemos sabido que algunos alimentos son más ricos en sales que otros.
y han sido clasificados con etiquetas como alimentos carbónicos, cálcicos, clóricos, fluóricos, sódicos y potásicos, fosfóricos, sulfúricos, etc. Como sabemos, todas estas sales son esenciales para el funcionamiento apropiado del cuerpo. Esa investigación solo sirve de nuevo para demostrar lo necesario que es vivir con una dieta variada y bien equilibrada. Es significativo que hasta fechas recientes la profesión médica ignorara la importancia del potasio como sal para el cuerpo humano. Y sin embargo, los exponentes del sistema bioquímico han descubierto que la insuficiencia de una o varias de las formas del potasio es causa contribuyente en la mayoría de las enfermedades, especialmente en el cáncer y los tumores. Sin embargo, esto ya lo había descubierto el doctor Schüssler de Odenberg, Alemania, en la última mitad del siglo pasado, pero este hecho solo recibió amplio reconocimiento en 1912 gracias al doctor Forbes Ross, ya mencionado, quien probablemente nunca había oído hablar del doctor Schüssler ni de su importante y en gran parte ignorado descubrimiento. En su esbozo general, The Biochemic System of Medicine, J.W. Carey, MD, señala significativamente que la falta de cualquiera de las sales inorgánicas celulares provocan determinados síntomas que no son otra cosa que el método que tiene la naturaleza de indicar que uno más de los obreros vitales del cuerpo falta y debe ser suplido. Cada sal mineral tiene un trabajo especializado. Cada una tiene determinadas afinidades por determinados materiales orgánicos utilizados en la constitución de la estructura humana. Así, las moléculas de calimur, cloruro potásico, trabajan con la fibrina. Si se produce una insuficiencia de esta sal, una parte de la fibrina no tiene sal inorgánica con la que nutrirse, se convierte en un elemento perturbador y debe ser expulsada de la circulación vital por los conductos nasales o los pulmones, produciendo las condiciones llamadas catarros, resfriados, toses, etc. Esta es, pues, la explicación bioquímica de los catarros y dolencias afines, como la leucorrea, que cuando la descarga es de color blanco lechoso, indica una insuficiencia de cloruro potásico en el organismo femenino, Carey. Creo que he presentado suficientes evidencias para demostrar que el catarro común y todas las condiciones catarrales, sean agudas o crónicas, es ante todo el resultado de una alimentación errónea, sobre la que me extenderé en un último capítulo. Capítulo 16. La terapia de orina en los animales. Cuando ciertas personas quieran menospreciar un determinado tratamiento, adscriben su eficacia a la fe. Por ejemplo, algunos oponentes de la homeopatía la han desechado diciendo que es una cura para la fe, pero el homeópata tiene en la mano un argumento que acaba con esa suposición. Afirma que la homeopatía cura animales, que
que por la naturaleza de las cosas no saben que están siendo tratados. En la literatura homeopática se mencionan cientos de curaciones de animales. Una de ellas es la de un gato que tenía parálisis de las patas traseras. Tras haber intentado diversos tratamientos, el propietario le dio macfos en una atenuación muy alta y lo curó completamente en poquísimo tiempo. El escéptico dirá, coincidencia a lo que se le puede replicar, qué sorprendente es la credulidad del escéptico. Esta alusión a la homeopatía y a los animales es relevante por cuanto algunos escépticos crédulos han llegado a decir que la terapia de la orina debe ser una curación por la fe. No puedo más que sonreír y emplear el mismo argumento que los homeópatas. Demostraré mi argumentación con unos cuantos hechos. Mi abuelo era bastante conocido en los años 60 y 70 del siglo pasado por su mano con caballos, perros, etc. Y de él aprendí que la orina e incluso los excrementos de vaca eran sus remedios favoritos para tratar las dolencias y lesiones de los animales. Hacía ayunar a las vacas, caballos y perros hasta un mes a base de agua y orina, para cuya administración utilizaba un cuerno, aunque cuando estaban sedientos lo veían sin necesidad de esa ayuda. Como había aprendido muchas cosas de mi abuelo, yo mismo traté animales. Con frecuencia era una tarea larga y laboriosa, y puedo citar algunas aventuras que no carecen del rasgo humorístico. Recuerdo que en una ocasión hice ayunar a una vaca que tenía tuétanos durante 12 días, frotándola 8 horas al día con su orina, cogida en baldes y de otras vacas. Para beber le daba su propia orina, que al principio era espesa, amarilla y concentrada, como mostaza. Y la orina de vacas sanas. También bebía agua. Mi paciente vacuno perdió todo el pelo, se quedó en la piel y los huesos, pero se recuperó completamente, recuperando su peso natural tras 2 meses de comer hierba. Con la terapia del ayuno a orina, he tratado también perros. Un método de inducir a un perro y a beber orina. Aunque beben a menudo la orina de una perra, consiste en atarlo a un árbol y jeringar su cabeza con un spray fino de líquido vital. Para ello utiliza orina bien recién pasada. Cuando la orina goteaba por la cara, el perro la lamía. Historial de un caso. Ruff, Terrier, en Airedale, tratado por una hinchazón en el abdomen que se le produjo tras ser derribado por la rueda trasera de un motocarro. Ayunó 19 días, tomando cuando lo deseaba mi orina y agua, y finalmente rompió el ayuno con un poco de carne cruda de vaca. Cuando los animales se enferman, tienen el sentido de ayunar hasta que recuperan el hambre. Durante el ayuno,
Le lavaba con orina vieja, fuerte y grasienta, y aunque en el proceso perdió una gran parte de su antiguo pelo, al terminar tenía un hermoso pelo. Aunque la experiencia siguiente con aves de corral no entra estrictamente bajo el encabezamiento de terapia de orina, pues las gallinas no orinan y no se utilizó orina. Sin embargo, es instructivo porque demuestra lo que hace un ayuno, incluso por aves. En octubre de 1916 tenía 60 gallinas, pero ninguna de ellas había puesto un huevo en varias semanas, a pesar de que estaban bien alimentadas y estimuladas con condimentos. Como algunas de ellas estaban enfermas, muchas autoridades me habían dado consejo gratuito profesional. Finalmente decidí que la mitad de ellas ayunaran, tomando solo agua. El resultado fue notable, pues al cuarto día encontré varios huevos. Posteriormente ayunó la mitad restante con el mismo gratificante resultado, huevos en abundancia. En cada caso el ayuno duró una semana. Les cambié entonces la dieta anterior, consistente en un poco de todo, por otra consistente solo en un grano integral de trigo que las gallinas tienen que desmenuzar y verduras crudas, que les daba dos veces al día. Eso más la hierba que podían picotear eran lo único que comían. El resultado fue una media de 250 huevos a la semana, de 60 gallinas durante 18 semanas, sin interrupción y con el insignificante costo de 3/4 de penique por huevo. Tratamiento de una pata de una yegua lacerada. Había tratado de pasar un espeso seto espinoso con desastrosos resultados. Se había hecho una gran hendidura en la carne de una pata trasera, a la altura de la rodilla, y parecía un labio grande que le colgara. Me aconsejaron que llamara al veterinario para que le diera unos puntos, pero lo rechacé, pues sabía que con esa medida le quedarían unas feas marcas que reducirían mucho su valor. Por tanto, le vendé la herida con un paño de lana suave y limpio, sin teñir, bajo una capa de 3 pliegues de madera flexible, y llené el espacio que había entre la carne y la madera con excremento de vaca, cerrando el empasto por debajo con cinta ancha para que el excremento se mantuviera en su sitio y la yegua pudiera moverse. La visitaba 2 veces al día para poder echar 1/2 litro o más de orina por arriba del empasto, a fin de mantener activas las propiedades de los excrementos. Repetí el proceso durante 15 días, al día de los cuales quité el vendaje, encontrando la herida perfectamente curado y sin rastro de cicatriz. Verdaderamente la naturaleza tiene lecciones que enseñarnos. La primera, la segunda y la tercera son: trabaja con la naturaleza y ella hará el trabajo. Capítulo 17. La razón de los masajes y las compresas de orina. Un corresponsal que me planteaba una serie de preguntas inteligentes me sorprendió con la siguiente: ¿es la piel un órgano de una sola dirección? ¿Qué evidencia o deducción hay en la que basar esa suposición? Tomemos una analogía simple. Si cubrimos con un pañuelo extendido la parte superior
de una taza que contenga un poco de leche y damos la vuelta a la taza, la leche saldrá rezumando a través del pañuelo. Inversamente, si ponemos un poco de leche sobre el pañuelo extendido sobre la taza, aquella entrará en esta y lo hará con mayor rapidez. Si la frotamos sobre el pañuelo, se sabe desde hace mucho tiempo que la piel es capaz de absorber no solo líquidos, sino también aire. ¿Por qué se promociona la ropa interior celular? Porque la piel necesita respirar. De ahí la imprudencia de tapar los poros con ungüentos supresivos, de envolverse en capas de ropa interior caliente, tal como lo hacían los victorianos. Si se impide totalmente que la piel respire, la víctima muere. Es bien conocida la historia del niño que fue pintado completamente con oro líquido para formar una figura para un desfile. El niño murió a las 2 horas. Por otra parte, fue una práctica común que daba a menudo buenos resultados frotar con leche a los niños que no ganaban peso. Como sabemos, la fricción produce calor y el calor abre los poros. De la piel, lo que en sí genera calor. Por eso es tan importante el contenido de las compresas. Las compresas que no tienen nada que devolver a la piel pueden drenar seriamente las fuerzas. He tenido noticia de ello en muchas ocasiones. Por tanto, la compresa por excelencia es la de orina y el masaje con orina es muy superior a cualquier otra forma de fricción. Para este último fin, lo más eficaz es la orina vieja, sola o mezclada con nueva y calentada sin que hierva. El método más práctico consiste en guardar la orina en botellas, echar solo un poco en un recipiente de fondo plano, poner las manos sobre el recipiente para humedecerlas y empezar a frotar hasta que se sequen. Poner un poco más de orina en el recipiente y repetir el proceso. Al tomar con las manos solo un poco de orina cada vez, se evita que caigan gotas al suelo. En cuanto a las compresas, con todo lo que se ha escrito ya en este libro, una relación con los historiales, será evidente cómo y cuándo aplicarlas. No obstante, no está de más que me repita, se pondrán paños humedecidos en orina sobre la localización del problema y se mantendrán húmedos añadiéndoles más orina cuando se necesite. Se aplicarán siempre que haya forúnculos, quemaduras, heridas, bultos, hinchazones u otras alteraciones. Como es natural, no se frotará el cuerpo en el lugar en donde se precisa una compresa. En ninguna circunstancia se deben frotar los bultos sospechosos ni los tejidos que los rodean. Ya he mencionado brevemente que las partes más importantes a frotar son el cuello, rostro, cabeza y pies. Pero eso no significa que no haya que frotar también todo el cuerpo, a menos que la enfermedad requiera una compresa en algún lugar. Es una parte esencial de la terapia de orina, con el fin de nutrir al paciente durante el ayuno. Aparte de eso,
La orina es el mejor alimento que existe de la piel, como puede verse por las manos de los que hacen las frotaciones. Los escépticos han sugerido que un masaje en seco o solo con agua podría tener la misma eficacia. La respuesta es negativa. He intentado ambas cosas. Incluso los ayunos de orina sin frotaciones se ven acompañados de palpitaciones, igual que los ayunos a base solo de agua. Acepto que el masaje es excelente ejercicio, pero sin la orina no sirve para reconstruir los tejidos gastados. Solo en los casos muy graves, en los que el paciente está muy débil y demacrado para soportarlo, he dispensado los masajes, en cuyo caso la orina puede ser absorbida por la piel por miedo de compresas. Citaré ahora un historial que demuestra que ponerse compresas continuamente de cualquier sustancia, por inocente que pueda parecer, puede resultar muy agotador de las fuerzas para el paciente, así como improductivo para la curación. Un caballero de más de 60 años había sido un entusiasta de lo que podría llamarse la dieta de la oruga. Se componía de una sola comida al día, principalmente de pan integral, ensaladas, frutas frescas, leches, frutos secos y miel. Esperaba que por esos medios podría reducir su barriga y curar una condición artrítica e hidropésica, así como otros problemas con estreñimiento crónico, para lo que recurría a las sales y enemas. Cuando vino a verme, llevaba algún tiempo en manos del doctor y se encontraba en tal estado que necesitaba los cuidados de dos enfermeras. Aunque ahora tomaba al día dos comidas y cuatro tentempiés, pesaba unos 60 kilogramos. Estaba muy débil, en la cama, aquejado de las llagas provocadas por esta permanencia en la cama, y se pasaba la mitad del día y la mayor parte de la noche tosiendo flemas y mucosidad viscosa. Pero aquí llamaría la atención especialmente hacia el estado de su brazo. Unos 2 años antes se había manifestado una llaga sobre la que había aplicado emplastos. A pesar de ello, en mi opinión, debido precisamente a ello, tenía ahora 5 llagas con descarga. Los emplastos los había mantenido todo ese tiempo, 2 años. Sugerí que los emplastos eran los principales responsables de su pérdida de fuerza, porque drenaban constantemente la nutrición vía su brazo, haciéndole pasar hambre tanto a este como al torso. En consecuencia, a pesar de las protestas de la enfermera, se abandonaron los emplastos, se vendó el brazo con un paño sin medicación y no se le tocó en 2 semanas. Las comidas se mantuvieron en dos al día, pero sin tentempiés, y solo podía beber agua fresca. Abandonó todas las medicinas que simplemente habían perturbado su digestión. Al cabo de una semana, le quitaron los vendajes para realizar una inspección, y aunque las llagas eran todavía supurantes, había evidencia que sugería que la materia había sido absorbida por el calor de la sangre vía los poros de la piel. Al cabo de un mes, aunque seguía teniendo un poco de descarga, podía utilizar el brazo y por primera vez en años el paciente podía escribir cartas. Sin masaje ni medida local alguna, el paciente había ganado unos 7 kilos.
los cambios más notables se veían en el rostro, ambos brazos, pecho, hombros y nalgas. Debo añadir, dicho sea de paso, que curé las llagas causadas por su permanencia en la cama con algo tan científico como mi propia saliva. Sin embargo, el punto principal que hay que notar en este caso es que cuando dejó de ponerse los emplastos medicinales, el paciente ganó peso aunque tomaba menos alimentos. Posteriormente, recuperó plenamente la salud con la terapia de orina y una dieta bien equilibrada que no se basaba en las teorías del finado Arnold, Herret y compañía. Volvamos ahora a las razones de los masajes, proporcionando algunos detalles de mi propio caso que todavía no han sido mencionados. Durante mi primer ayuno a orina y agua, me sentía intrigado, sino alarmado, al observar las palpitaciones de mi corazón, que a veces eran tan pronunciadas que me parecía tener dos corazones en lugar de uno. Contrariamente a las suposiciones médicas, achaco esto a la teoría de que mi corazón no estaba recibiendo un suministro de sangre suficiente y por tanto estaba algo acelerado como un reloj cuyo resorte de control se ha roto o estropeado. Entonces la Biblia me volvió a dar una idea. En esta ocasión, el Nuevo Testamento, en donde leí: cuando ayunes, úntate la cabeza y lávate el rostro. Mateo 6:17. Era plenamente consciente de la interpretación que hice. Estaba traída por los pelos, pero empecé a frotarme con mi propia orina en la cabeza, cuello y rostro, y otras partes del cuerpo, y cesaron las palpitaciones. Además, con este método me era imposible ayunar sin interrumpir las tareas del día, siempre que no estuviera demasiado enfermo para empezarlas. Por ejemplo, pacientes con enfermedades cutáneas han ayunado y realizado su trabajo sin que se dieran cuenta de ellos los que no lo sabían. En cuanto a mí mismo, puedo iniciar un ayuno si es necesario para estimular a otros, y ni siquiera un doctor con sus impresionantes instrumentos es capaz de detectar por mi corazón que estoy ayunando. En cambio, lo detectará fácilmente si no me diera los mejores masajes con orina. Capítulo 18. La alimentación equivocada es la causa principal de las enfermedades. En un librito llamado Britain's Health, preparado por Mervyn Herve, leemos lo siguiente en relación con la nutrición. Las recientes investigaciones científicas indican que es de suma importancia para la salud nacional y que debe proveerse a la nutrición adecuada de todos los hombres, mujeres y niños de la comunidad, junto con los más elementales servicios ambientales como sanidad, casa y agua pura. Las vitaminas son ahora un lugar común y de su estudio ha surgido una concepción nueva de los valores alimenticios. Se ha demostrado
por la incidencia de la tuberculosis, que esos enfermos pueden comer todo lo que son capaces y seguir padeciendo malnutrición. Si los alimentos que eligen carecen de los elementos protectores importantes, en casi todos los lugares de los trópicos pueden encontrarse casos terribles de escorbuto, pelagra o beriberi, que se han desarrollado no por el hambre, sino por la falta de vitaminas o minerales. Debería decir, y en lugar de o, es un hecho conocido que en todos los países aquejados de escasez de alimentos durante la Primera Guerra Mundial aumentó la incidencia de la tuberculosis. No se puede describir con precisión la incidencia de la malnutrición en Gran Bretaña, pero las autoridades en asuntos dietéticos están de acuerdo en que es lo bastante extensa para constituir el más grave peligro a la salud en el tiempo presente. La falta de dinero es incuestionablemente responsable de una gran parte de la malnutrición, pero también se debe en buena parte a la ignorancia que hace que se consuman en exceso alimentos de bajo nivel nutritivo. Todo lo anterior se puede resumir en una frase: la causa primordial de la enfermedad es la ausencia de sustancias que deberían estar en el cuerpo y la presencia de sustancias que no deberían entrar en él. Doctors, the Season Hale, de Cyril Scott. La esencia de esto la ha descrito claramente el comandante Fraser Mackenzie. Estamos hechos de lo que comemos, por lo que si enferma el órgano, ello significa generalmente que nuestra alimentación era inadecuada, lo cual, dicho de un modo aún más conciso, es la causa de la enfermedad, es una dieta mal equilibrada. Sin embargo, teniendo esto en la mente, sería improcedente dar normas específicas con respecto a los alimentos precisos que los hombres deben o no deben comer, pues se deben tener en cuenta el clima, el entorno y la idiosincrasia personal. No cabe esperar que los esquimales vivan con los mismos alimentos que, por ejemplo, los brasileños. Debo mencionar aquí el caso de un hombre para el que el pescado es un veneno tan poderoso que incluso con lamer un sello, el lado adherente contiene la cola del pescado, se hincha toda la cara con tal medida que no puede ver porque se le cubren los ojos. Hay personas que los huevos son un veneno en cualquiera de sus formas, pero a veces esas personas pierden esas peculiaridades, como una señora que a los 70 años pudo empezar a tomar huevos sin que le hicieran daño. Los vegetarianos fanáticos pretenden hacernos creer que comer carne es prácticamente el origen de todas las enfermedades humanas. Difiero de ello totalmente, y por la mejor de todas las razones, la experiencia personal y lo que he observado en los demás. Estaría de acuerdo con ellos si afirmaran que una dieta sin carne sería el mejor régimen si el hombre no hubiera adquirido a lo largo de los años los hábitos alimenticios de un animal omnívoro. Pero, tal como están las cosas, mi observación me ha enseñado que los cambios bruscos de dieta, desde el esófago al no comedor de carnes, pueden tener resultados desastrosos. En suma, el hombre medio no ha alcanzado todavía ese estado de salud
en el que está preparado para el vegetarianismo total, por muy deseable que pueda resultar como ideal. No obstante, haré la siguiente reserva. Puede ser diferente en el caso de las personas alimentadas desde la infancia con una dieta sin carne, siempre que tal dieta no sea simplemente un régimen sin carne. Es decir, debe ser una dieta vegetariana bien equilibrada, no solo una abundancia de fécula. Tras ese preámbulo, se me preguntará por el tipo de dieta que abogo personalmente para las personas que viven en zonas templadas. Mi respuesta es que debe componerse en proporciones apropiadas de carnes, aves, pescado, ensaladas, vegetales vaporizados, pan integral de trigo, frutas frescas de estación, arroz integral, mantequilla con moderación y miel, que es el mejor edulcorante que existe. Se deben evitar todos los alimentos enlatados, los alimentos excesivamente cocidos, todos los alimentos procesados, desnaturalizados, como el pan, el azúcar y el arroz blanco, así como la leche pasteurizada. También deben evitarse los condimentos. En mi opinión, las carnes enlatadas, los alimentos procesados y la leche pasteurizada son los malignos productos comerciales con los que se complace la llamada civilización. El azúcar y el pan blanco se inventaron simplemente para poner el dinero en las manos de los refinadores del azúcar y la harina. El azúcar blanca es solo un alimento productor de ácido, puesto que se le han extraído todas las propiedades alcalinas. Durante el siglo pasado, un doctor poco escrupuloso recibió dinero por decir que había encontrado un bicho en el azúcar integral y que por tanto no resultaba adecuado para el consumo humano en su estado natural. Véase Science of Eating. En cuanto a la leche pasteurizada, la doctora Mary Stopes no es la única en condenarla totalmente. Ya vimos que le da el nombre de veneno estúpido. Quizás eso sea ir un poco lejos, pero sigue en pie el hecho de que la pasteurización de la leche, aparte de otras consideraciones, permite venderla cuando no es fresca, pues su falta de frescura ya no es detectable. Eso me trae a la memoria lo que decía sobre esa comodidad del finado Mackinstein. Piensan algunas personas que leche pasteurizada es leche de pasto. Solo es leche medio hervida, carente de nutrición. Si se las das a las terneras, se mueren. Si se las das a las ratas, dejan de reproducirse. Es una forma de control de la natalidad. Daily Mirror, 2 de marzo de 1940. No cabe duda de que, por lo que respecta a la dieta, lo admitan o no los doctores, debemos mucho a los naturópatas, que fueron los primeros en llamar la atención sobre la necesidad de ingerir alimentos vitales, y de ahí la palabra vitaminas, posteriormente acuñadas. Pero por desgracia, estas se han explotado comercialmente y ahora hay vitaminas artificiales en el mercado. El profesor Clark de la Universidad de Edimburgo advirtió al público en contra de ellas. En Fact número 14, escribió que la educación principal que el público está recibiendo se halla en forma de anuncios de preparaciones vitamínicas, tónicos, etcétera, que distorsionan los hechos,
de manera que los anunciantes vendan sus productos. Afirmaba que deberíamos obtener nuestras vitaminas de una dieta apropiadamente regulada y no de las llamadas preparaciones alimenticias tónicas. Es necesario decir que estoy totalmente de acuerdo con él. También estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho los naturópatas, aunque difiero de ellos en uno o dos puntos. Hay algunos extremistas que han deseado eliminar totalmente de la dieta la fécula y el azúcar. Eso es una peligrosa falacia. Nadie puede subsistir mucho tiempo sin tener en su organismo algo de azúcar y fécula. Lo nocivo es el exceso, tal como señaló en el capítulo dedicado al catarro común. Si es ya evidente la causa de las enfermedades, también debe serlo su prevención. Una dieta bien regulada, la cual significa ni poco ni mucho, a la que yo añadiría por la ingestión habitual de la propia orina fresca. Al levantarse se debe tomar un vaso y otro vaso durante el día. Yo por mi parte me bebo toda la que paso, y aparte de leche fresca no tomo ninguna otra bebida, pero yo soy un entusiasta. Si redactara la ley de modo forzoso y para todos, podría llamársele dogmático. También sería dogmático si dijera que una comida al día o dos como máximo son suficientes para el mantenimiento de la salud y la fuerza. Pero en mi propio caso he descubierto al final que una sola comida me basta. Lo que sí he de decir, suene no dogmático, es que las alteraciones violentas y repentinas de la dieta son prudentes, solo son prudentes si se llevan a cabo después de un ayuno. Las personas que por razones humanitarias se han pasado de pronto al vegetarianismo han sufrido con frecuencia de vértigos. La naturaleza pone objeciones a ese tipo de cambios repentinos. Inversamente, las personas que han pensado que el vegetarianismo les desagrada y han empezado a ingerir de pronto alimentos cárnicos, también han tenido que pagar por su modo de hacer las cosas, pero no se han realizado el cambio después de un ayuno de orina, cuya duración se haya regulado de acuerdo con la condición y naturaleza, no el nombre de una enfermedad. Permítaseme añadir una palabra referente a los ayunos forzosos de los supervivientes en botes que, enfrentados a la insuficiencia de agua, han recurrido a beberse la orina. Un corresponsal me escribió diciendo que hay registrados varios casos de marineros naufragados que se bebieron la orina y murieron en consecuencia. Seguramente estaba confundiendo causa y efecto, pues su deducción no concuerda con la del almirantazgo, que afirma que sea práctica es inofensiva. La verdad es que, con toda probabilidad, esos desgraciados solo empezaron a beberse la orina cuando estaban in extremis. Si lo hubieran hecho desde el principio, habrían modificado sus sufrimientos por las faltas de alimentos y agua. Además, en tales casos hay que tener en cuenta los efectos nocivos de la exposición al aire y el sol, y la ansiedad constante que suele acompañar a esas experiencias. Los desgraciados
que quedan a la deriva en un bote suelen estar obsesionados de continuo por la idea de que van a perecer de hambre y sed. Si hubieran estado libres de esa idea y seguros de que la ingestión de orina no solo es inofensiva, sino realmente benéfica, habrían experimentado menos terror. Si todo el mundo supiera que un hombre puede sustituir por un periodo de tiempo que al no iniciado le parece extraordinariamente largo a base de solamente orina, ese conocimiento resultaría extraordinariamente valioso contra los efectos debilitadores de los pensamientos de miedo. Debo añadir que el ayuno más largo que he podido registrar ha sido el de un hombre que ayunó 101 días por causa de una ceguera producida por una picadura en un ojo y la utilización prolongada de atropina en ambos ojos. Pero un ayuno tan prolongado no hubiera sido factible sin los masajes con orina, además de la ingestión que tan importante papel juegan en su terapia. Capítulo 19. Algunas sugerencias prácticas. En uno de los estados americanos existe una ley por la que es ilegal que un marido bese a su esposa en domingo. Evidentemente, nadie les hace el menor caso, porque no hay modo de forzar a cumplirla y solo implica a las partes concernidas. Pero son muy diferentes las leyes que implican grandes intereses comerciales. Un beso no es un bien manufacturable, pero sí lo son los sueros y las plantas de radio, y ahí está el problema. Al puro de corazón, lo que significa que no es egoísta, es altruista y no está comercialmente mentalizado, le resultará sin duda una curiosa ironía el que el tratamiento de determinadas enfermedades supuestamente incurables sea ilegal, salvo para aquellos que no las pueden curar. Esto evidentemente está destinado a proteger al público, pero el hombre lógico podrá preguntarse, ¿proteger al público de qué o de quién? Suponemos que de las personas que fraudulentamente afirman que curan lo que saben perfectamente que son incapaces de curar y que simplemente comercian con la inocencia y con la ignorancia. Esa ley tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Pero resultaría más convincente si las medidas adoptadas por la profesión médica, que tanto hizo para que las leyes se decretaran, 1. Sirvieran para proteger las vidas de aquellos a quienes dicen proteger. 2. Si estas medidas no fueran de naturaleza tan lucrativa, las operaciones de cáncer son mucho más costosas para el paciente que unas cuantas hierbas relativamente inocentes vendidas por los charlatanes. Algunas de las cuales se sabe que sientan bien, y una planta de radio es costosa para los compradores y muy provechosa para los vendedores, como lo es el propio radio. Ya hemos visto que muchos doctores de las escuelas, tanto alopáticas como homeopáticas,
Han advertido a sus colegas contra los insatisfactorios resultados obtenidos por la cirugía, el radio, pero no han producido un efecto apreciable, pues se sigue proponiendo el radio que tiene que ver con la quimioterapia, ¿verdad? La radiación, o la cirugía como los tratamientos correctos para la malignidad. No obstante, a veces los doctores se encuentran en un apuro y se conocen casos en los que han acudido a la heterodoxia cuando se trataba de salvar a un familiar. El doctor Roberts, homeópata, escribió que un cirujano alopático del RAMC fue a verla en relación con su hermana de 47 años que tenía un tumor en el pecho del que no podía ser tratada, tal como aconsejaba un prominente cirujano de Dublín, por tener una enfermedad cardíaca. El cirujano señaló, añadió, no sé nada de homeopatía, pero está usted en libertad de probar sus remedios. El resultado final fue que el doctor R la curó, no hubo recurrencia y vivió 17 años más, muriendo finalmente de una enfermedad tipo gritral. Véase Health Through Homeopathy, julio de 1944. La literatura homeopática relata muchas de las curas de cáncer, algunas más rápidas que otra. Y se esté de acuerdo o no con los métodos homeopáticos, al menos el paciente evita el riesgo de tener que sufrir los efectos secundarios tan frecuentemente asociados con el tratamiento de radio, cirugía o ambos. Pero por fortuna algunos doctores se sienten ahora tan decepcionados por los resultados pasajeros y dolorosos de esos tratamientos que están deseando probar otros métodos en beneficio de sus pacientes. Y a esos doctores me dirijo, así como a los pacientes, pues tengo muy buenas razones para creer que podrían beneficiarse mucho del tratamiento descrito en este audiolibro. Al final y al cabo, las cosas no han llegado al punto en que un doctor cualificado se vea obligado a emplear el método preciso que los poderes médicos anuncien como el mejor. Aunque en el último capítulo dirá algo sobre la autocracia médica, también tampoco obliga la ley al ciudadano a ser operado o quemado con quimioterapia, radiación, en contra de su voluntad. Pero tal como han señalado el doctor Beryl Bailey y otros médicos de diversas escuelas, ¿cómo se va a exigir al público otros medios de tratamiento a menos que sepa que dichos tratamientos existen? Cuando la profesión médica aboga por ciertas medidas, como cuando abogaba por la sangría para toda enfermedad imaginable, se hace poca mención de sus numerosos fracasos y de los frecuentes resultados fatales. Y solo cuando el público se entera de estos, al oír las amargas experiencias de las víctimas, hay una demanda de algo mejor. Hay ocasiones en las que un dolor admite la superioridad de un tratamiento, pero se abstiene de utilizarlo, como atestigua la confesión de un cierto doctor con relación a la bioquímica, sobre la que dijo ante un juez de primera instancia: la bioquímica es el método más actual y lógico de tratar la enfermedad, pero los doctores, como somos excesivamente conservadores y nos adherimos al viejo método hasta que las circunstancias nos obligan
abandonarlo, obviamente por la demanda del público, adoptando un sistema de medicación más nuevo y mejor, citado por Heselton en Heal Thyself, julio 1937. A la vista de todo esto, nos vemos obligados a repetir las preguntas planteadas por C. Fraser Mackenzie. ¿Está destinada la profesión médica al beneficio de la nación o de los ciudadanos, o al beneficio de los doctores? La respuesta sigue diciendo: es a favor de la nación, siempre que los doctores sean generosamente tratados. Totalmente de acuerdo, y yo soy el último en desear que los doctores no sean tratados justamente, incluso aunque en última instancia me vea obligado a curarme con mis propios métodos. Pero tal como están las cosas por el momento, parece como si el paciente existiera en beneficio de los doctores. Cabría preguntarse, ciertamente, por el número de pacientes que han muerto mientras los doctores se preocupaban por la etiqueta médica. No hemos de detenernos por ellos. Sin embargo, la cuestión es cómo enfrentarnos al problema del paciente que ha dejado de creer en los métodos ortodoxos y está dispuesto a probar la terapia de la orina. ¿Debe prescindir o no de los servicios del doctor? Desde casi todos los puntos de vista, considero que no debe prescindir de los servicios de su consejero médico. No hay razón práctica por la que el descubrimiento, o mejor el redescubrimiento, de la terapia de orina debe privar al médico de su pan, aunque es un asunto que afecta totalmente a cada doctor individualmente. Este libro le pone en posesión de los hechos, y si, tras solicitárselo a un paciente, se negara a supervisar un ayuno de orina, no se me puede condenar a mí por ello. No es la primera vez que un paciente sugiere a su médico el tratamiento particular que desea intentar, y si de él obtiene resultados espectacularmente beneficiosos, tanto mejor para la fama del doctor. Por otra parte, un doctor puede servir de amortiguador de las interferencias bien intencionadas, pero obstructivas y fatigosas de los parientes ansiosos, pero a menudo ignorantes y llenos de prejuicios, que no solo tienen miedo de lo peor, sino también de las formalidades y la publicidad. He de dar, no obstante, una nota de advertencia. Si a pesar de mis afirmaciones, un doctor cree que puede combinar el ayuno de orina con los medicamentos, el resultado será un fracaso. Ya hemos visto que la terapia de orina es una cura de la naturaleza, en el sentido más literal del término, y emplear al mismo tiempo medidas que son contrarias a la naturaleza no solo sería totalmente ilógico, sino incluso peligroso. Sé esto por experiencia, no porque yo haya interferido el trabajo de la naturaleza, sino porque lo han hecho otros en cuanto me he vuelto de espaldas. Por tanto, creo sinceramente que se debe seguir esta advertencia, pero siempre que se siga, vuelvo a repetir que la supervisión de un doctor es deseable desde muchos puntos de vista. El doctor no tiene que sentir ningún remordimiento
ni una rebaja de su dignidad, solo porque esta terapia sea el resultado de los experimentos de un profano. Cualquier médico que conozca la historia de la medicina sabe también la gran contribución que han tenido los profanos. Incluso el adulado Pasteur, quien hizo más que nadie por la comercialización de la medicina, era un químico, no un médico. También debo mencionar la hidroterapia y el hecho de que los doctores no piensan que rebaje necesariamente su dignidad el asociarse con un establecimiento hidropático. Por tanto, soy lo bastante optimista para pensar que en un tiempo no muy lejano habrá establecimientos en los que los pacientes sean tratados con la terapia de orina, en los que haya un grupo de enfermeras para cuidarles, darles masajes con la orina. ¿Por qué va a estar la gente destinada a morir de gangrena y otras dolencias, supuestamente incurables, cuando es posible la salvación? La terapia de orina no impedirá nunca el trabajo de profesionales. Pensemos en el caso de las instalaciones sanitarias, que tal como señala Air Wearland, fue introducida por profanos. Frente a las denteñadas de la hostilidad apasionada de la profesión médica, que veían amenazados sus intereses. Pero las instalaciones sanitarias no son contrarias a la creación de trabajo, y hoy en día los doctores están a su favor, con la misma pasión que en otro tiempo estuvieron en su contra. En realidad, todas las reformas y cambios amenazan intereses, pero al final los asuntos se ajustan. Pero una vez dicho todo esto, ¿es justo que los intereses creados interfieran en el bienestar físico de la gente? Si pudiera pensar honestamente que los diversos aparatos creadores de beneficios económicos que están hoy en el mercado fueran realmente un medio de mantener la salud en lugar de meros paliativos, con frecuencia engañosos, sería el primero en alabarlos, pero ¿por qué interés voy a tener en desprestigiarlos, puesto que no tengo nada que vender? La gran ventaja de la terapia de la orina es que no cuesta nada y la pueden utilizar por igual pobres y ricos. Un gran número de personas sin dinero se están tratando ahora con esta terapia en sus propias casas, con la amable asistencia de parientes que les dan frotaciones, y el tratamiento no les cuesta una peseta. Por otra parte, las clínicas en las que se practicase la terapia de orina supervisada por doctores serían muy útiles para aquellos que pudieran permitirse pagar tales instituciones. Capítulo 20. El hombre misterioso. Un doctor sabio, pero modesto, me dijo en una ocasión: a decir verdad, no sabemos nada. Me siento inclinado a repetir ese sentimiento, pues la verdad sea dicha, cuanto más descubrimos, más cuenta nos damos de lo poco que realmente sabemos. En todas las eras, a pesar de las filosofías, religiones y ciencias, el hombre sigue siendo un misterio que echa por tierra con frecuencia a todas nuestras pequeñas teorías. Hay hombres que parecen desafiar prácticamente todas las reglas de salud, que se forman de la mañana a la noche y que viven
hasta una edad muy avanzada sin tener que enfrentarse a nada grave que un ocasional resfriado. Hay otras personas que se han visto afligidas por las enfermedades toda su vida y sin embargo han llegado a los 85 años o más, dando fe al principio de que una puerta herrumbrosa dura más tiempo. ¿Cómo podemos explicar esos hechos? Lo único que podemos decir con poca convicción es que hay excepciones que demuestran la regla, lo cual, dicho sea de paso, es un refrán bastante estúpido. Un autor ha sugerido que hay personas que nacen con cuerpos a prueba de impericia. Puede que tengan razón, pero ¿por qué nacen así? Los astrólogos nos dicen que el momento preciso en que nace una entidad al mundo marca su tipo de cuerpo. Algunos científicos que al principio se burlaban de esta idea están empezando a pensar que puede haber razones científicas para ellas. Que se burlen los estúpidos e investiguen los filósofos. Si tienen tiempo para ello, también se nos dice, los astrólogos, que las personas nacidas en determinados momentos del año son más proclives a sufrir ciertas debilidades y enfermedades, lo cual se debe en gran parte a su tipo de cuerpo. Véase Man in the Zodiac, de David Andrias. Este libro contiene ilustraciones de los 12 tipos diferentes de cuerpo. Si ello fuera cierto, aunque no me encuentro en posición de comprometerme a favor o en contra, ello explicaría el motivo de que la enfermedad, que es una unidad, se manifiesta en modos tan diferentes. Se dice, por ejemplo, que los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril son proclives a sufrir problemas relacionados con la cabeza, rostro y cerebro, mientras que los nacidos en los mismos días, entre septiembre y octubre, pueden sufrir afecciones del bajo vientre o riñones, siempre que no tomen las medidas oportunas para evitar esos problemas. Véase Health, Diet and Common Sense por Cyril Scott. Concedo que esto pueda parecer totalmente inverosímil, pero he aprendido a no burlarme de aquello que no entiendo. Aunque he demostrado la eficacia de la terapia de orina, para mí sigue siendo muy misteriosa. Cuando me pregunto por el motivo de que la orina ingerida por la boca seleccione especialmente los órganos que requieren la reconstitución, no puedo ofrecer una explicación más racional que la del doctor, que nos dice que determinadas medicinas afectan ciertos órganos. No todos los doctores están de acuerdo con esto, pues un médico dijo en mi presencia que abandonó la facultad con 60 remedios para cada enfermedad, pero que en los primeros 10 años de práctica había descubierto que tenía 60 o más enfermedades que armonizaban con sus medicinas, pero que no tenía curaciones. Fue el mismo médico quien dijo que las personas que no seguían un tratamiento eran las que más tiempo vivían y las que menos sufrían. De lo que hay que deducir que la mayoría de las personas mueren por el doctor y no por la enfermedad. Este digno médico era un hombre sincero, pero no tendría que haber admitido eso si hubiera empleado la terapia de orina en lugar de sus 60 medicamentos. La ventaja de la terapia de orina es su extrema simplicidad, como puede comprobar cualquiera.
No es un específico para una enfermedad dada, es un específico para la salud. También es un profiláctico contra una serie de molestias, bagatelas, que no por su insignificancia son menos molestias. No exagero al decir que actualmente hay miles de personas en Europa y América que saben por experiencia que no hay nada que iguale a la orina, especialmente a la orina vieja, para las manos agrietadas, ampollas, picaduras, llagas, como protección contra las erupciones, los pies sudorosos, la pérdida de cabello, la caspa y otras muchas afecciones desagradables. Haciendo gárgaras con orina fresca se cura y previene la afonía y bebiendo la propia orina todos los días se previene la obstrucción del flujo urinario. También facilita la evacuación y este remedio no cuesta absolutamente nada, salvo al principio unos pocos de autodisciplina para superar lo que parece ser una idea desagradable. Los que hayan leído el conocido libro Mother India recordarán algunos pasajes dedicados a las sucias costumbres de los pueblos nativos. Señalaba la autora que entre las supersticiones curativas estaba la creencia de que las aguas de una parte de un famoso río de la mitad septentrional de la India poseen propiedades curativas. La gente se baña ahí y bebe sus aguas, preguntándose si habría algo más que fe en las curaciones realizadas. Hizo que analizaran en Europa muestras de sus aguas. El líquido curativo resultó no ser otra cosa que una débil solución de orina y agua pura. Y con este sorprendente desenlace pongo fin a este capítulo. Capítulo 21. Reflexiones a modo de conclusión. Parece innecesario aumentar el volumen de este libro. Si el éxito en el tratamiento de muchos miles de casos, de una gran variedad de enfermedades, incluyendo un buen porcentaje de las llamadas incurables, no demuestra la eficacia de la terapia de la orina, ninguna otra cosa podría probarlo. Por otra parte, ya hemos visto que muchos de los pacientes ya habían probado, sin éxito, otros métodos, tanto ortodoxos como heterodoxos. Con esto no quiero decir que la terapia pueda curar sin excepción a todos los pacientes de todas las condiciones de enfermedad. Las condiciones artríticas graves han resultado muy difíciles de curar y muchos casos de diabetes no han respondido en absoluto al tratamiento. Por otra parte, la cual puede parecer extraño, los crecimientos y los tumores que se suponía cancerosos y también las cataratas han respondido rápidamente. En cuanto a los pacientes que podrían haber sido salvados por la terapia de la orina, probablemente son numerosos. Se trata principalmente de casos en los que he declinado mi ayuda, no porque los considerase sin esperanzas en sí mismos, sino porque temía la interferencia de parientes bien pensantes y tímidos en un momento vital en el que esta interferencia podría resultar fatal, de modo que ellos y yo nos hubiéramos visto enfrentados a una investigación. En suma, no he corrido riesgos, pues solo los médicos cualificados los pueden correr sin ponerse en peligro ellos mismos. Dicho de otro modo, a los doctores se les permite experimentar con sus pacientes, bien con medicamentos o con bisturí,
Y si el paciente muere, tanto peor para sus familiares, mientras el doctor se lleva la fama de haber hecho lo que más podía en un caso sin esperanza. Quizás haya quienes argumentan que el profano que ha encontrado una cura eficaz de las enfermedades debería estudiar para calificarse como médico ortodoxo de nombre, ya que no de hecho, pero como un hombre con pretensiones de honradez se va a poner a estudiar un sistema de medicina en el que no cree y que considera como una amenaza para la salud. ¿Y por qué motivo? ¿Simplemente para poder diagnosticar un número dado de enfermedades y designarlas con nombres polisilábicos? ¿Y creyendo, como en el caso de la terapia de la orina, que el nombre de la enfermedad no tiene relación alguna con la elección del tratamiento? ¿Para qué? Estoy convencido de que la necesidad de una diagnosis correcta antes de decidir el tipo de tratamiento es una de las limitaciones de la alopatía. Por ejemplo, si una mujer tiene un crecimiento en un pecho, lo primero que quiere determinar un doctor es si es maligno o benigno, pero con la terapia de la orina esa cuestión no tiene la menor importancia, pues como hemos visto, el tratamiento de todas las enfermedades se realiza prácticamente con el mismo procedimiento, puesto que el paciente tiene en sí el mismo el líquido mágico que curará sus enfermedades, y el único prerrequisito consiste en abstenerse de tomar alimentos como hacen los animales para dar a la naturaleza la oportunidad de hacer el trabajo, y lo hará a su propia manera siempre que no tenga interferencias. Esto lo he observado una y otra vez con respecto al movimiento intestinal durante el ayuno de orina y agua, mientras que el naturópata ortodoxo cree necesario ayudar a los intestinos con enemas durante el ayuno o agua o zumos de frutas, política errónea. Por ningún motivo se debe recurrir a esas medidas durante un ayuno a base de orina y agua, pues se debe dejar que la naturaleza determine cuándo ha de mover los intestinos. Lo que hay que recordar es que durante el ayuno, la orina tomada por vía bucal cura, reconstituye y recondiciona los órganos vitales, incluyendo los intestinos, y mientras está en marcha el proceso, los intestinos suelen parecer dormirse y caer en un estado de inactividad que en los casos graves puede llegar a durar hasta 19 días. Pero esa inactividad es una ventaja, especialmente para los pacientes de hemorroides, a los que da una posibilidad de curación. Por tanto, la naturaleza realiza su manera cuando se le deja su trabajo, para lo cual solo basta que tengamos fe en ella, aunque al principio podamos no entender sus misterios. Verdaderamente los caminos de la naturaleza no son los nuestros, y ella desafía y contradice toda la superstición, toda la creencia y dogma ortodoxo. Final. ¿Dónde la medicina? Como ya he comentado en otro lugar, quien hace un descubrimiento útil tiene un deber que cumplir, y es el de entregar ese descubrimiento al mundo. Pero tiene otro deber, y es el de advertir al mundo contra lo que él ha descubierto como nocivo. Tanto los peces gordos como los peces más pequeños de la misma profesión médica así lo han hecho en las reuniones de fraternidad y en las publicaciones periódicas y libros que en gran medida el público no lee. Ocasionalmente, sin embargo,
un cirujano o un doctor escriben un libro que no está dirigido exclusivamente a la profesión. Uno de esos libros que contiene más de cuatro verdades es Man, the Unknown, del estadounidense Alexis Carrel. Vivimos en una época en la que los sueros y vacunas se han convertido en una moda muy lucrativa. Lucrativa para sus fabricantes y vendedores, pero también en una época de especialismo, a pesar de lo que han dicho muchos médicos sobre sus peligros. A este respecto decía el doctor Carrel, la especialización extrema de los médicos ha causado muchos males. Cuando un especialista, desde el principio de su carrera, se limita a una pequeña parte del cuerpo, su conocimiento del resto es tan rudimentario que es incapaz de entender completamente esa parte en la que se especializa. Y escribe el doctor Morris, el paciente que va a ver a un especialista por su propia responsabilidad está saltando de la sartén al fuego, ver 50 years of a surgeon. También podemos citar al doctor W.H. Hay, una famosa, The Hay Diet. Dice, con relación a los especialistas, cada uno ve en el paciente lo que más desea ver, encuentra aquello con lo que le han enseñado a encontrar. Y a menos que sea un superhombre, eso es todo lo que cabe esperar. Bear News, Era of Health. Las advertencias contra la especialización no se dan solo en Occidente. El doctor B. Bhattacharya de Baroda, la India, tras mantener en un artículo que los especialistas, en cuanto a qué clase se han convertido en una amenaza para la salud pública, escribía, ver a un especialista y estudiarle en relación con el órgano en el que se ha especializado, provocaría el regocijo hasta de los dioses. Puedo citar finalmente a Lord Hoder, quien declaró en una conferencia pronunciada en los Estados Unidos, la extensión de la especialización y el incremento de los intereses del público por los asuntos médicos se han combinado para estrechar la función del médico general, el cual es, o debería ser, el clínico por excelencia. Considero que esto es tan peligroso para el público como lo sería para los pasajeros de un barco en el que el capitán abandonara el puente y ocupara su puesto el radiooperador. Son palabras vigorosas y sin embargo no hay palabras tan enérgicas como las que han utilizado muchos médicos en relación con los peligros de la terapia del suero, de la quimioterapia o la innecesaria interferencia del bisturí. Y esto no es todo, pues encontramos con que no se puede confiar ni siquiera en las estadísticas para dar los hechos reales. En un panfleto publicado para uso oficial por el Ministerio de Sanidad, el doctor Koppelman, uno de sus funcionarios, da el ejemplo de una gran institución londinense en donde se habían notificado 107 casos como difteria, de los cuales 100 no tenía nada que ver con esa enfermedad. Encontramos doctores que sienten tanto lo que se relaciona con su profesión que a veces se ven obligados a expresarse con términos tan fuertes
que serían considerados como difamatorios si los pronunciara un profano. Un profano es una persona común. Por ejemplo, leemos en la historia del arte de la medicina, abundan tanto las prácticas engañosas, ineficaces y caprichosas, y los razonamientos falaces y sofistas que la convierten en poco más que un caos de error, en un tejido de engaños que es indigno de ser admitido entre las artes útiles y las empresas generosas de la humanidad. Dr. Blaine. Y si se dice todo esto contra la alopatía y las prácticas alopáticas, y no lo dicen los charlatanes y marginados, sino miembros de la propia profesión médica, parece bastante extraño, por lo menos, que la ortodoxia médica, es decir, la alopatía, sea la única escuela reconocida por el Estado, mientras que escuelas como la osteopática, el herbalismo, la homeopatía, la naturopatía y el sistema bioquímico de la medicina son considerados indignos del reconocimiento oficial cuando no se les etiqueta incluso de charlatanería. Tanto los osteópatas como los bioquímicos y los homeópatas, véase Ellis Barker, Miracles of Healing, parecen haber curado solo en este país a cientos de pacientes que habían buscado en vano alivio en las manos de los alópatas. El doctor Ruth alópata, nada sospechoso por tanto de la desviación en favor de la homeopatía, publicaba a finales del siglo pasado algunas fichas que demostraban que el número de muertes en hospitales con tratamiento homeopático era menor al de los muertos con tratamiento alopático. Posteriormente, unas cifras publicadas en 1910 demostraban que la tasa media de mortalidad bajo tratamiento alopático era del 9.89%, mientras que con tratamiento homeopático era solo del 5.01%. Por otra parte, si tomamos separadamente algunas de las enfermedades, encontramos que durante un periodo de 32 años, la tasa de muertes por neumonía con tratamiento alopático fue de 29.5% y solo 3.9% con tratamiento homeopático. En cuanto a la difteria tratada con antitoxinas, la tasa media fue del 16.1% frente a un 4.5% en los casos tratados homeopáticamente sin antitoxinas. Las cifras de 100 años referentes al cólera nos dan una tasa de mortalidad 49.5.7% con tratamiento alopático y de solo un 16.33% con homeopático. Véase Homeopathy in Practice del Dr. Burhove. A propósito del cólera, el finado Dr. McLaughlin, inspector médico no homeópata, escribió que tras el número de curaciones de casos auténticos de cólera asiático que había presenciado, casos que no habrían respondido al tratamiento alopático, si él mismo que se viera contagiado de cólera se pondría ante en las manos de un homeópata que de un alópata. Cuando en el siglo pasado hubo una gran epidemia de cólera en el continente europeo, un homeópata de Nápoles llamado Dr. Rubini trató no menos de 285 casos sin tener un solo fallecimiento entre ellos, citado en Health Practitioners Journal, marzo de 1944. He llamado la atención sobre estos hechos y cifras que datan de algunos años porque fue después y no antes de que la homeopatía se mostrara más eficaz o en cualquier caso menor nociva que la alopatía
cuando se hizo un intento en Inglaterra de prohibirla totalmente. Sin embargo, por fortuna para los homeópatas y sus pacientes, el decreto no prosperó. No obstante, en sí mismo, el intento ya era bastante significativo. Y se crea o no per se en la homeopatía, ello da a las personas inteligentes motivos para una seria reflexión. Se plantea la siguiente cuestión: si la homeopatía previene más muertes que la alopatía, ¿por qué no es la escuela médica estatal del mismo modo que la Iglesia de Inglaterra es la Iglesia estatal? Se han hecho varias sugerencias a modo de respuesta. Una de ellas es que la medicina homeopática es muy barata. Entre de ellas es que el homeópata requiere pocas veces o ninguna los servicios de los ayudantes de diagnosis a los que tiene que recurrir el alópata de hoy en día. Todo ello trae como consecuencia que con el tratamiento homeopático se gasta por paciente menos dinero que con el alopático. Por otra parte, los homeópatas no abogan por las medidas preventivas en gran escala. Ellos no dicen, como cualquiera tiene la posibilidad de contraer viruela, difteria, fiebres, tifoideas, tétanos, escarlatina o cualquier otra enfermedad, debe tomar profilácticos homeopáticos contra una o todas esas enfermedades, pues los homeópatas saben que la mejor prevención contra todas esas enfermedades es un cuerpo saludable. Además, ya habrá tiempo suficiente de hablar sobre profilaxis cuando la gente haya estado en estrecho contacto con la viruela o cualquier otra enfermedad. Por tanto, si la homeopatía se convirtiera en el credo médico del Estado, los fabricantes de suero ya no podrían comprar un caballo viejo por 18 libras y conseguir miles de beneficios con el pobre animal. ¿Y cuándo terminará todo esto? Se empezó con la vacuna de la viruela, luego con las vacunas para otras enfermedades. Y se seguirá esto hasta que se promocionen preventivos para casi todo un tipo imaginable de dolencias. Pero no se tiene en cuenta cuál será el estado de la sangre humana después que le hayan inoculado todos esos venenos. Sir Almroth Wright, pilar de la profesión médica ortodoxa, afirmaba que toda la creencia en la terapia de sueros descansa sobre cimientos de arena. El doctor von Chetrit llegaba incluso a decir que consideraba que las vacunas y los sueros eran los principales causantes del incremento de esas dos enfermedades realmente peligrosas, el cáncer y la enfermedad cardíaca. Y luego añadía: he sido serólogo durante mucho tiempo y sé de qué estoy hablando. Y el doctor Vero Bay le escribió: es tan grande la veneración casi mística de la ciencia médica por los sueros y antitóxicos, y tan poderosos los intereses comerciales que se benefician de su entendido uso, que se ha llegado a considerar como un quebrantamiento de la etiqueta médica el criticar adversamente esta forma de tratamiento o el informar de sus resultados desfavorables. Lo que los aduladores del tratamiento de vacunas omiten mencionar cuando afirman triunfalistamente que la viruela ha sido barrida de prácticamente todo el mundo occidental con estos medios, es que la viruela es una enfermedad propagada por la suciedad, y que la ciencia de la higiene ha tenido grandes progresos desde la época en que esa enfermedad era predominante. Aún así, el importante doctor Sydenham, que rechazaba la vacunación, decía que la viruela era una enfermedad simple de curar cuando el paciente era bien atendido.
A la vista de todo esto podemos preguntarnos, ¿a dónde va la medicina? ¿Va a obligar la ley a la gente a someterse a las supuestas inmunizaciones contra esta o aquella enfermedad cuando los propios médicos no están de acuerdo en que estas medidas sean correctas o no se atrevan a estar de acuerdo en que son erróneas? Y suponiendo que la inmunización no llegue realmente a ser obligatoria, ello no impedirá que las autoridades adviertan persuasivamente a un público inocente de los peligros de no someterse a ella. Hubo un tiempo en el que la iglesia persuadió al pueblo inocente de que si no la reverenciaban, arderían en el infierno por toda la eternidad. Pero aunque la autocracia de la aristocracia sea ahora más o menos una cosa del pasado, a menos que afirmemos con fuerza nuestros derechos democráticos, podemos enfrentarnos a una forma todavía peor de autocracia, la que lleva el nombre de ciencia. Y digo a propósito, la que lleva el nombre, pues mientras la ciencia verdadera trata de entender las leyes de la naturaleza, la falsa ciencia trata de mejorar a la naturaleza, suponiendo que el hombre sabe más que la propia dama naturaleza. De este modo, se interfiere no solo nuestro suelo, sino también el cuerpo humano. Los cirujanos dogmáticos han afirmado que las amígdalas, el apéndice e incluso la vesícula biliar son órganos inútiles y por tanto deben extirparse para evitar que enfermen. Comparativamente, hace solo poco tiempo que los científicos médicos nos decían que la glándula pineal y la pituitaria eran también órganos inútiles, y ello solo porque no habían encontrado un motivo especial para su existencia en el cerebro humano. Por fortuna para el hombre, no se podían extirpar con un bisturí sin matar al paciente. Pero son los doctores, sin embargo, totalmente culpables del actual estado de las cosas. Ciertamente un gran número de doctores se encuentran en una posición difícil, pues muchos de ellos admiten que no creen en la práctica de llenar a sus pacientes de píldoras y pociones, pero la gente está tan influida por las modas y caprichos predominantes que las personas ignorantes exigen los últimos tratamientos, doctores que quizá ni ellos mismos creen en ellos. En cuanto a los miembros de las clases bajas, cuando el médico no les da un frasco medicinal, piensan que no están recibiendo lo que merece su dinero. Por lo que respecta a las operaciones, no se puede negar que a pesar de los dolores y molestias que conllevan muchas personas, disfrutan realmente con ellas, pues representan una oportunidad de dramatización. Afirmo, sin embargo, que el deseo de ser mimado y provocar lástima en sí mismo, un signo de morbosidad y denota, por tanto, una ausencia de auténtica salud. Incluso, llego a decir que la mayoría de los problemas del mundo se deben directa o indirectamente a la misma causa, y no excluyo ni a las guerras, por excesivo que pueda sanar. Los hombres que fomentan las guerras o son directamente responsables de ellas no son seres humanos normales y saludables. Julio César era epiléptico, Napoleón murió de cáncer del estómago y Hitler presenta una neurastenia del tipo más pronunciado. Goebbels, con su pie sopo, puede ser considerado como un degenerado, y el obeso Göring fue en un tiempo drogadicto. Mussolini también era un enfermo, aquejado de algún problema interno crónico que los doctores no se atrevían a operar. En cuanto al fallecido Kaiser Guillermo, también era normal y había nacido con una deformidad física. Solo las almas muy avanzadas pueden mostrar un equilibrio mental a pesar de sus incapacidades físicas, y comparativamente esas almas son muy pocas. Lo que ante todo afirmo es que cuando los seres humanos tienen un 100% de auténtica salud o incluso un poco menos, se sienten en paz con todo el mundo y no sienten deseos de masacrar o perseguir a sus compañeros
o de exaltarse por encima de los demás, pues la salud no significa solo una felicidad interior, sino consecuentemente un sentimiento de contentamiento con la propia suerte y la ausencia de ambiciones fantásticas como las que han sufrido los líderes que se han designado a sí mismos. ¿Y a qué coste para la humanidad? Tengo todas las razones para creer que ese 100% de salud es alcanzable, pero el punto central no es lo que la gente puede hacer por ese deseo, sino lo que hará. Antes de que pueda haber bienestar para todos, se necesitará una gran reforma de las costumbres predominantes, así como de los métodos de instruir a las masas sobre el modo de estar y mantenerse bien. En cuanto a los propios reformadores, serán considerados chiflados a cambio de todos sus esfuerzos, pero nunca debemos olvidar que el chiflado de una generación se convierte a menudo en el sabio de la siguiente. Hasta los remedios de viejas se justifican cuando los investigadores encuentran algún método científico de explicarlos, del mismo modo que los científicos han encontrado un método científico de explicar la necesidad de ingerir una cierta cantidad de elementos vitales, llamándoles vitaminas. Evidentemente es de esperar que yo sea etiquetado de chiflado, y si la profesión médica condesciende a prestar alguna atención a esta exposición de la terapia de la orina, probablemente será para oponerle todo tipo de argumentos teóricos, pero ¿habrá un solo de estos críticos capaz de respaldar su condena teórica diciendo sinceramente que ha probado el método durante un largo periodo de años y lo ha encontrado deficiente? Pienso que no habrá ninguno que así lo haga, pues ya ha dejado de ser el único practicante de la terapia de la orina, de acuerdo con el método aquí descrito, y los otros practicantes afirmen encontrarla tan eficaz como ya la he encontrado. Y bueno, terminamos este libro, audiolibro maravilloso, de este maestro Armstrong, con respecto a la terapia de orina. Personalmente puedo decirles que la he estado practicando y tuve resultados desde el primer día, con una flexión médica, especialmente en mi boca, que se me estaban formando como una especie de periodontitis, una especie de acumulación de calcio en los dientes, que por más que me lavara, por más que mantuviera una higiene, y tiene que ver mucho con el sistema digestivo. También el sistema circulatorio, tenía en ocasiones, se me inflamaban las venas de abajo de los pies, como tipo varices y cosas así, y bueno, eso ya terminó. También una cuestión de problemas como de respirar, y tiene que ver mucho con virus, bacterias, parásitos que tenemos adentro. Ha sido maravillosa y todavía tengo mucho más que compartir. Lo voy a hacer en un video separado, pero me llevó todos los resultados a poner en audio este libro maravilloso. Para si estás sufriendo de cualquier tipo de padecimiento, te recomiendo que comiences simplemente con la primera orina, unos 50 mililitros, que es un caballito, un shot glass, como le dicen en inglés. Te lo tomes todas las mañanas, eventualmente ves subiendo, y si puedes dejar, dependiendo tu padecimiento, qué tan agudo estás, dejar de comer los tres alimentos. Yo personalmente ya tiene tiempo que ingiero un alimento, es de gran ayuda, y hacer el ayuno con orina y agua. Y bueno, para más información y todo que voy a estar compartiendo, puedes visitar factormaya.com. Seguimos en contacto, gratitud infinita, que los ayude. No hay nada casual. Si estás padeciendo alguna enfermedad que se te ha podido ayudar, inténtalo. Nada más libérate de esas creencias de que la orina es algo malo, y que el sabor y qué asco y todo eso. Y si lo puedes lograr, te vas a sanar, porque yo lo he hecho y lo he hecho miles de personas. Muchas gracias por su atención.